Estimado moderador, ya podemos iniciar con la mesa. Gracias. Muy buenas tardes con todos los presentes. Bienvenidos a esta sesión de esta mesa de ciencia e ingeniería número 5. Estamos en la quinta semana de investigación 2024 organizada por la Red Peruana de Universidades. En esta ocasión vamos a contar con los tres doctores que nos van a dar sus respectivas charlas o ponencias, ¿no? Cabe resaltar en primer lugar que a los participantes, a los asistentes, van a realizarse cierta ronda de preguntas por el chat y estas serán respondidas cuando terminen las exposiciones, ¿no? Cada ponente tendrá 15 minutos para su presentación, así que empezaré con el doctor César Carranza, ¿no? El doctor César Carranza es PhD en ingeniería y magíster en ingeniería informática por la Universidad de Nuevo México. Además, cuenta con una maestría en ciencias de la computación por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada y una licenciatura en ingeniería eléctrica por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es profesor asociado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus temas de interés incluyen algoritmos paralelos para procesamiento de imágenes, integración de hardware de alto rendimiento y computación paralela. Bien, le voy a dar el pase al doctor César Carranza, quien tendrá 15 minutos para su exposición. Gracias. Muy buenas tardes con todos. Agradezco la invitación a esta mesa para presentar el trabajo que se realizó en el año 2022-2023. Quiero primero un poco comentar el contexto de lo que trata este trabajo y por qué estamos trabajando en este tipo de tecnología. Tenemos que en el caso de los retos que uno va enfrentando. Actualmente tenemos una gran demanda de metales y de minerales, ¿no? Que son esenciales para la producción. Y pues en ese contexto, la minería tiene mucha relevancia en proveer ese tipo de materiales. Y más aún considerando que en nuestro país, el Perú, pues es un país eminentemente minero, se hace interesante el empezar a observar qué retos requiere y enfrenta la minería, ¿no? Para poder hacer esto que sea algo productivo. Por un lado, tenemos cosas como que en la minería cada vez quieren operar de forma más remota y de forma profunda. Por otro lado, también están buscando trabajar en entornos que sean extremos, variaciones de temperatura, altitud, etc. Por otro lado, la minería busca ser eficiente de forma operacional entre los costos operativos y lo que reditúa la empresa. Tenemos también el reto de contar con personal calificado. Y una cosa muy importante es lograr cumplir con estándares de seguridad y de salud en el trabajo. La actividad minera se sabe que pues es una actividad bastante riesgosa. Y por último, que sea sostenible. Estos retos que enfrenta la minería pues llaman nuestra atención y nosotros queremos desarrollar tecnología para abordar estos retos. Hay que contar que normalmente se estima más o menos que el 45% de la actividad minera está asociada con minería subterránea, que es donde hay mayor cantidad de riesgo de accidentes. Entonces, ¿qué es lo que nos motiva a nosotros? Nosotros queremos acelerar la automatización y digitalización de las operaciones mineras para alcanzar una industria que sea eficiente, segura y sustentable. ¿Qué es lo que proponemos? Y esto que estoy comentando no está circunscrito solamente a nuestro proyecto en particular que voy a presentar ahora, sino es el concepto global que tenemos en esta línea de investigación. Por un lado, se requiere desarrollar tecnología que pueda resolver todos esos desafíos que presenta la actividad minera. Queremos hacerlo desarrollando robótica. Queremos tener robots que tengan ciertas capacidades, que puedan navegar dentro de entornos subterráneos, que sean capaces de capturar la información alrededor, ¿no? De manera que permitan desarrollar lo que se denomina una minería inteligente.
Para lograr esto, lo que necesitamos es tener un robot o un grupo de robots que sean capaces de poder posicionarse en un espacio tridimensional, poder hacer seguimiento de algunas rutas, navegar, ¿eh? Poder hacer un mapa de lo que tienen alrededor, poder inspeccionar y poder comunicar toda esta información. Algo muy puntual es que todo esto requiere una cantidad de procesamiento relativamente alta. Así que es deseable también tener esta capacidad de poder capturar la información, procesarla y mostrarla en tiempo real. Y eso implica una capacidad de cómputo alta. Y por otro lado, también necesitamos tener canales de comunicación que suelen ser limitados en las minas para poder transmitir la información en tiempo real. Entonces, esto sí ya se centra en el proyecto en particular. Lo que nosotros, cuando digo nosotros, somos un grupo de trabajo, estamos planteando es un robot móvil todoterreno para poder inspeccionar y digitalizar de forma autónoma túneles y galerías de minas subterráneas. El principal objetivo de este trabajo es de lograr capturar estos datos, ¿no? Para que luego con eso se puedan realizar labores de inspección y digitalización de los túneles, sobre todo sin ponerle riesgo a los trabajadores. En minería subterránea, pues el riesgo es relativamente alto y nosotros queremos uno. Donde es peligroso, el robot puede entrar y poder asistir a los operadores, inclusive hacer ciertas tareas que son de muy alto riesgo, o inclusive en algunos casos, el riesgo es tan alto que ya no se puede acceder al socavón de la mina. Entonces las personas están prohibidas de entrar, pero el robot sí tiene la capacidad de poder hacerlo. Y para poder hacerlo de forma efectiva, necesitamos que sea un robot autónomo. Entonces, ¿qué planteamos como componentes ya puntuales de este trabajo? Uno, la construcción del robot, que sea capaz de ser autónomo, todoterreno. Segundo, debe contar con un sistema de navegación y de control. Y finalmente, un sistema de comunicación para que se pueda comunicar con el exterior para enviar la información que tiene. Es relevante que mencione que este proyecto en realidad es una cadena de proyectos que venimos desarrollando. Aquí he listado seis de los más representativos. El número seis es el más antiguo, hasta el número uno, que es el más reciente, que de hecho está todavía en ejecución. El que voy a presentar ahora es el número dos, que es el escalamiento tecnológico. ¿De dónde vienen todas estas ideas que tenemos en este punto número dos? Ya hace unos años iniciamos haciendo cosas, digamos, no tan elaboradas, como por ejemplo en una tubería poner un robot y que pueda analizar el estado interno de la tubería, si es que hay una grieta o una obstrucción. Digamos, comparado con lo último, es relativamente sencillo porque el robot solo tiene que avanzar por un lugar confinado, no hay problemas de seguir una ruta, solamente es cuestión de estar mirando alrededor si es que hay un tipo de grieta. Poco más adelante empezamos ya a desarrollar vehículos teleoperados. Es decir, los ojos los pone el robot, pero el control aún lo sigue haciendo el operador. El operador fuera de la mina, dicho muy coloquial, con un cable, controla el robot y él puede ir avanzando sin diferentes actividades sin tener que exponer, ¿no? su persona. Más adelante ya empezamos a integrar sistemas y empezamos a recolectar datos que empezamos a procesarlos, ¿no? Y empezamos ya a dar soluciones completas, es decir, un paquete tecnológico que te permite analizar el contenido de un socavón, de una mina, de un túnel. Luego empezamos ya a trabajar con sistemas un poco más puntuales, como por ejemplo el número 3, que buscamos nosotros detectar riesgo por caída de roca. El vehículo está con sus sensores observando el túnel y está detectando dónde hay posibilidades de desprendimiento de roca y lo va informando en tiempo real. Y el que voy a presentar ahora, un poco como que integra varias cosas de los proyectos anteriores, donde la clave está en que nosotros buscamos, uno, navegación autónoma, que es lo primero que no habíamos antes mostrado de forma concreta. Lo habíamos hecho parcialmente. Y junto con esto, planteamos también un escalamiento tecnológico. Y es ahí donde me quiero detener un momento. ¿A qué me refiero con escalamiento tecnológico? Voy a usar la escala que se usó en el concurso al que postulamos, que es define la madurez tecnológica. Apuntamos en el proyecto a llegar a un escalamiento TRL7. Significa que vamos a mostrar el funcionamiento de nuestro prototipo en un entorno real. Es decir,
va a una mina y ejecuta todas las cosas que se han ubicado, se han colocado en el robot para que las pueda realizar. Yo diría que en los proyectos anteriores hemos estado alrededor de un TLR3, TLR4, ¿no? Así que este era un paso importante para tener ya un prototipo probado en un entorno real. Y entrando ya a la parte, digamos, técnica del proyecto, quiero mostrarles aquí algunas cosas, digamos, primero a nivel funcional. No voy a tratar de entrar al detalle técnico, a menos que ustedes me hagan algunas preguntas puntuales. Como mencionaron al inicio, yo soy ingeniero electrónico, así que la electrónica yo puedo llegar hasta el último nivel, no hay ningún problema. También estoy en la parte de procesamiento de imágenes, proceso toda la información en tiempo real, procesamiento paralelo, todo eso es mi área de expertise. Pero esto involucra mucho más. Aquí hay parte mecánica, parte mecatrónica, parte de comunicaciones, que conozco el funcionamiento y los detalles, ¿no? Pero está a un cierto nivel, no hasta el nivel más técnico, ¿no? Bueno, la idea es la siguiente. Este es el concepto de nuestro robot. Es un robot que primero uno observa que tiene seis ruedas. Eso era para mejorar la tracción. En versiones previas teníamos vehículos de cuatro ruedas. Teníamos problemas que en algunos lugares no, el vehículo se quedaba atascado, no podía avanzar, necesitaba mayor tracción y mayor flexibilidad de giro. Entonces, con estas seis ruedas se alcanza eso. Por otro lado, se mencionó la parte de comunicaciones. Necesito que el vehículo sea capaz de comunicarse de forma inalámbrica con el exterior. Lo que hacemos, le ponemos aquí una batería de antenas que el robot va colocando en el camino y va generando como puentes. El vehículo sensa si tiene comunicación con el exterior. Cuando la señal ya es muy débil, deja ahí un pod, que es un repetidor, y sigue avanzando y se hace un enlace entre el robot, el primer repetidor y el exterior. Y así sigue dejando más repetidores y crea una pequeña red interna que puede ir estableciendo para poder mantener la comunicación en tiempo real con el exterior. Todo lo que son los ojos del robot, este dibujo en la parte frontal se ve más que pequeñito. Aquí está la cámara, una cámara RGB con iluminación. Bueno, si tenemos cámara RGB, necesitamos iluminación. Típicamente en los socavones vamos a encontrar todo en oscuridad. Pero esto más que todo es para una cuestión visual y captura tal vez de algunas en detalle, que es el contenido estructural de la mina. Pero el que realmente permite la navegación es el LiDAR. Y aquí tenemos dos LiDARs. Estos dispositivos generan un poco más de 100.000 puntos por segundo y me empieza a dar toda la estructura tridimensional del entorno del robot, que es que me permite hacer la reconstrucción de lo que tengo allí. Junto con eso tiene unas unidades inerciales para medir aceleración, rotación, que me permiten ubicarme espacialmente donde estoy. Esto también es relevante. Y en esta parte de aquí, la parte posterior del sensor, tengo la computadora. En realidad es un arreglo de computadoras, hay varias. Tenemos varios microprocesadores que se encargan de hacer cosas puntuales, como cada rueda tiene un microprocesador, el control de energía tiene otro microprocesador, el controlador de los giros de las ruedas, otro, así. Y tenemos un procesador muy particular que es una unidad de procesamiento gráfico, un GPU, donde dentro tiene 2048 núcleos, que es el que hace el trabajo pesado del procesamiento de toda esa cantidad de información que va llegando por segundo al robot. La guarda para un uso posterior si es necesario, pero la procesa y manda los resultados hacia el exterior. Aquí tienen algunas características generales del vehículo: tamaño, peso, energía y el tipo de operación que puede hacer. El robot se puede operar autónomo. O también se puede hacer cableado. Se le pone un cable en el puerto de comunicaciones y se puede hacer una comunicación en tiempo real y ya no se requiere usar los pods, que hay que ir dejándolos en el camino. Cosas importantes de la parte mecánica, solo voy a mencionar dos. Una de ellas es, se requiere que cada rueda tenga una suspensión independiente, porque el entorno es tan, digamos, no uniforme, que van a haber partes donde las ruedas se levantan, tienen que pasar un pequeño bache y tienen que ser cada uno independiente. Y otra cosa más, se le añade un sistema Ackerman doble para poder hacer giros, ¿no? Más cerrados, casi casi el vehículo puede rotar en su posición, una ligera curvatura nada más. Entrando a la parte de la electrónica, tenemos cinco módulos electrónicos de manera global.
El corazón del sistema es el módulo que controla, digamos, todo el robot completo. Está básicamente una computadora embebida junto con microcontroladores para diversas acciones, como mencioné, un sistema de energía que se suministra y también tiene sensores, ¿no? Tiene la cámara frontal, la cámara posterior y tiene el control para todos los motores. Cada rueda se puede controlar de manera independiente, así como también el control de las luces. Por otro lado, tenemos el módulo de navegación autónoma, que es el que está aquí. Ese es el que es el que tiene la mayor peso de procesamiento. Lo que tiene que hacer, bueno, tiene un sistema de energía, recibe de el área de LIMU información de su entorno, junto con este otro módulo, que es el escaneo y digitalización, que manda el otro LIDAR, que escanea todo el contorno completo, 360 grados, más las cámaras. Cámara RGB, también se puede usar cámara térmica en caso sea relevante, como por ejemplo para detectar grietas. Una de las opciones es usar una cámara térmica entre las grietas. Hay circulación de aire y la temperatura cambia. Entonces, temperatura diferente entre dos rocas quiere decir que ahí hay una grieta, ¿no? Entonces, toda esta información va y va a este procesador que es un GPU, que es el que se encarga de hacer todo el procesamiento pesado y generar los resultados. Por otro lado, tenemos al final lo que es la parte inalámbrica, que es el módulo inalámbrico montado sobre el robot, ¿no? Que es un módulo Wi-Fi, si estás en una mina tajo abierto, pero si estás en una mina subterránea, posiblemente el Wi-Fi no funcione bien porque la atenuación es muy fuerte de la señal, se usan módulos LoRa, que son de alcance largo, que tampoco es mucho, pero es adecuado para esa situación. Su energía que necesita y actuadores para ir dejando los módulos extensores que queremos ir dejando en el camino. Cada módulo extensor es básicamente otro módulo LoRa con Wi-Fi con su microprocesador para establecer la comunicación y hacer una red interna. Eso es a grandes rasgos el contenido de todo lo que es la electrónica. Y quiero ahondar un poquito en algunos puntos, como por ejemplo, ¿cómo puede navegar de forma autónoma? Esto no es tan trivial realmente. Los ojos del robot viene del LiDAR. Y para la navegación en particular usamos el LiDAR que solo mira hacia adelante. Es decir, me está diciendo qué tengo adelante. Lanza muchos puntos, lanza láseres, rebotan y mide las distancias y tiene un mapa de lo que está al frente. Ese mapa que está al frente se pasa por un algoritmo de localización y mapeo y generan un mapa tridimensional. Una vez que se tiene el mapa tridimensional, se utiliza un algoritmo para elegir la mejor ruta por donde navegar. Se usa el algoritmo de Dijkstra para optimizar el camino y una vez que ya tengo definida la ruta, activo los actuadores y empiezo a avanzar por lo que sería el túnel. Ahora les muestro luego más adelante unos detalles adicionales. Y Doctor, bueno, si podemos ir perdón. cerrando con su presentación por el Sí, tiempo que ok, tenemos. aquí termino, sí. Y bueno, para resumirlo, y el módulo de comunicación, como les dije, pues se va utilizando entre varios puntos. Tenía algunos videos, pero creo que no es necesario. Si estamos en el límite, pues pasamos a las preguntas que tengan. Veo que no hay preguntas en las Ok. sala, en todo caso podría utilizar sus 5 minutos para cerrar su exposición. Ok, me gustaría mostrarles un par de videos solo para ilustrar ya el funcionamiento. Esto es lo que ve la computadora. Esto es una representación, es una simulación. Nosotros, es muy costoso ir a la mina y probar. Está bastante. Hicimos eso un par de veces. Lo que hicimos es escanear una mina y guardar, grabar toda la data y el robot. En la computadora simulamos que está en la mina y pueden ver aquí, esto es lo que está a la izquierda, lo que realmente ve el robot dentro de la computadora. La nube de puntos de procesada es poco utilizada y empieza simplemente a mirar qué tiene y empieza a navegar. Ahí pueden ver, a ver si adelanto un poquito más rápido, el vehículo va viendo dónde está. Los colores representan básicamente, el suelo suele ser azul en esta representación de colores nada más. Y va eliminando obstáculos y decide por dónde va la trayectoria. Hay un vértice de color rojo que justo no se ve, que es el que marca hacia dónde va la dirección. Conforme el vehículo avanza, va capturando más puntos y con eso va estableciendo la ruta que tiene que seguir.
Ahí le quitamos los bóxeres para que se vea un poco más transparente. El vector rojo es el que va diciendo hacia dónde debe ir y el vector rosado es la ruta que tiene planeada por dónde va a seguir. Eso es a nivel de simulación. Vamos a dejarlo ahí nomás para mostrarles otro. Y tenemos aquí algunas pruebas. Por ejemplo, esta es una prueba que hicimos para ver la capacidad de tracción que tenía el vehículo en un lugar más o menos complicado. Nos fuimos a un río con bastantes piedras, desniveles, y pues el robot empieza a funcionar y puede avanzar. Luego hicimos una prueba similar, pero cuando teníamos agua y lodo. Le pusimos unas cuerdas en caso se quedara atascado el robot para ver que, porque si no nos complicamos. Y finalmente, hay una prueba final que se hace ya en la misma mina, ¿no? Es una prueba preliminar, en realidad, que se hizo de la mina. Estaba evaluando ahí, el robot está viendo, escanea, procesa, se reacomoda y sigue avanzando para poder ir definiendo su trayectoria. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por la atención. Gracias, doctor. Veo que ha realizado una pregunta y señala si también el robot podría aplicarse en la inspección en túneles y canales en el ámbito de operación y mantenimiento de centrales o subestaciones eléctricas. Este robot es muy grande para, a menos que el tubo sea de 2 metros de diámetro o algo así. Pero tenemos otros robots y tenemos otros proyectos donde hacemos inspección de tuberías. Esencialmente, ahí no se requiere navegación autónoma porque el tubo no muy confinado. Pero sí tenemos la tecnología también para utilizarla en ese caso. El concepto de lo que hacemos es, nosotros no tenemos aquí cajas negras que no sabemos cómo funcionan. Todo lo hemos hecho desde cero. Bueno, conocimiento ya que existía, lo hemos adaptado, tenemos la flexibilidad de adaptar el robot a la necesidad de lo que se requiera. Y si tenemos para el caso de tuberías con agua, tuberías donde es con aire, inclusive también se han hecho algunos vehículos anfibios para este tipo de inspecciones. Muy bien, muchas gracias doctor por su participación y gracias a los asistentes por sus preguntas. Muy bien, continuando con la segunda exposición, en esta ocasión me corresponde presentar a la doctora Yulisa Reina de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco con su tema Automatización e Inteligencia Artificial en la Comunicación Empresarial. La doctora Yulisa Reina es ingeniera de sistemas por la Universidad Privada César Vallejo, magíster en administración y marketing por la Universidad Señor de Zipán, doctora en educación por la Universidad César Vallejo. Actualmente es docente en la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas, así como en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán y la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. Damos la bienvenida a la expositora. Tiene 15 minutos para su exposición. Gracias. Ok, muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a esta exposición titulada La automatización e inteligencia artificial en la comunicación empresarial. Dentro del evento se está pues celebrando la Semana de la Investigación de la Red Peruana de Universidades, a la cual la Universidad Hermilio Valdizán también pertenece. Bien, vamos a empezar. Introducción al tema. Es importante mencionar el contexto de hoy en día de cómo la inteligencia artificial y la automatización en el tema de procesos están transformando operaciones empresariales en todo el mundo a nivel global. Y especialmente en la forma como las empresas se comunican internamente con sus clientes. Y nosotros podemos, este contexto a nivel internacional, la inteligencia artificial ha cobrado una mayor relevancia. Y ya no solamente en el área de la ingeniería de sistemas, sino una forma multidisciplinar a nivel de todas las áreas. Entonces, tenemos pues que la inteligencia artificial se utiliza pues tanto en la educación, en el tema médico, en salud, en ciencias sociales y hoy en día pues a través de ciertas herramientas que
han podido desarrollar, se han podido desarrollar, tenemos muchas de apoyo, ¿no? Para diversos temas. El objetivo de la presentación es explorar cómo la inteligencia artificial y la automatización pueden mejorar la eficiencia y la efectividad de la comunicación empresarial, ¿no? Generando para ello ciertas experiencias de forma personalizada y agilizando esos procesos. Por eso que les decía, pues, que ya la inteligencia artificial hoy en día se utiliza en todas las áreas y a nivel multidisciplinar, ¿no? En el Medio Oriente, donde he realizado varias investigaciones con otros pares investigadores, esto pues ya es un tema usual, utilizar la inteligencia artificial para el desarrollo de ciertas propuestas que mejoren el entorno empresarial, ¿no? Y más que todos los procesos. Entonces, a partir de ello, hacemos las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? Y cuando hablamos de inteligencia artificial, pues hablamos de aquel proceso de simular la inteligencia humana, ¿no? Y esa simulación de la inteligencia humana hoy en día se hace a través de máquinas, ¿no? Computadoras que están adiestrados especialmente a través de sistemas informáticos y a nivel de diversos algoritmos, ¿no? Por ejemplo, hoy en día hablamos de asistentes virtuales como Alexa, Siri, ¿no? Hablamos de múltiples plataformas de comercio electrónico como Amazon, ¿no? Netflix. Y ahora hablamos también de algoritmos basados en procesamiento del lenguaje natural, o llamado el Processing Language, ¿no? Natural Processing Language. Bien, estas herramientas, estas asistentes virtuales, ¿no? Son utilizados a nivel internacional y nos permiten, ¿no? Nos han permitido generar procesos con respuesta rápida, ¿no? La idea es de que al utilizar ciertas herramientas podamos simular la inteligencia humana, pero también tener una respuesta automática. Entonces, para ello se trabajaron diversos chatbots, que son los asistentes virtuales, ¿no? Respecto a la comunicación o la relevancia en la comunicación, la inteligencia artificial ha permitido comprender el contexto y algunas preferencias del usuario, ¿no? Y en lo esencial, la comunicación efectiva y personalizada. Entonces, hoy en día, en este contexto de saber qué es la inteligencia artificial, podemos ya entrar en el tema, ¿no? Y entonces hablamos de la automatización y decimos, ¿qué es la automatización? Entonces, la automatización consiste, pues, en usar esa tecnología para realizar tareas, pero ya sin intervención humana, sino a través de estos sistemas. Y en comunicación se refiere, pues, a sistemas que gestionan automáticamente respuestas, envío de mensajes y otras tareas. Podrían ser tareas repetitivas. ¿Cuál es la ventaja de la automatización? Mejorar la eficiencia operativa, reducir los errores humanos y permitir a los empleados concentrarse en tareas estratégicas. Por ejemplo, cuando nosotros visitamos Ambev, ¿no? La fábrica de Ambev, ellos tienen todos sus procesos completamente automatizados. Entonces, solamente disponen en todo su proceso, desde lo que es la recepción de las cajas y botellas de cerveza o de bebidas que ellos venden, es la recepción de esas cajas, ¿no? Para luego pasar a los diversos procesos que ya están automatizados y solo necesitan dos jefes de laboratorio quienes ven esos procesos. Pero ya no necesitan el lavado de botellas, porque en el caso de cerveza, cuando está envasado en botella de vidrio, ya no necesitan medirlas, ¿no? Ya no, porque todos los procesos de esta empresa están completamente automatizados. En aplicación de la comunicación, la automatización en correos electrónicos, chatbots para atención al cliente, en diversas generación de informes, ayuda, ¿no?
a personas que requieren asistencia, también lo están generando con apoyo de los chatbots. Entonces, ¿cuál es la sinergia que existe entre la inteligencia artificial y la automatización en las empresas? Entonces, existe un complemento, y este complemento perfecto entre la IA y la potencia de la automatización ha generado lo que podemos llamar sistemas inteligentes. Y estos son capaces de aprender de cada interacción que realizan, ¿no? Entonces, tenemos sistemas inteligentes. Nosotros hemos trabajado con un grupo de investigadores, más de 20 sistemas inteligentes para diversas problemáticas de la vida cotidiana. Y algunos ejemplos, por lo cual podemos mencionar, son los chatbots con procesamiento de lenguaje natural para responder preguntas complejas. Estamos, por ejemplo, trabajando un chatbot que va a permitir a todas las universidades en el Perú de tener apoyo para lo que es la gestión del programa de tutorías en las universidades. ¿Por qué? Una de las deficiencias que se ha observado con esta investigación, que es el chatbot de gestión para el proceso de tutoría, es que la tutoría en las universidades no se está llevando de forma adecuada. Hay tutores que no son empáticos y hay estudiantes que son muy introvertidos y no transmiten la problemática que ellos tienen. Entonces, a través de este sistema inteligente que se está desarrollando, vamos a poder interactuar, los estudiantes van a poder interactuar con el sistema inteligente y los tutores van a poder informarse de los informes que puede enviarles ese chatbot a sus correos para saber qué conversaron, qué preguntas hicieron y qué dolencias ellos están pasando, los tutorados, los estudiantes, a través de este sistema. Y bueno, un sinnúmero más de actividades, de acciones que realizará este sistema inteligente, ya que en algún momento lo vamos a empezar ya al tema de la implementación, porque ahorita está en prototipo. Otro de los sistemas de análisis de datos que personalizan mensajes según intereses y comportamiento de los clientes. Han desarrollado chatbots inteligentes para ayuda de personas con discapacidad. Han desarrollado chatbots inteligentes para ayudar a las personas que sufrieron el tema de los problemas de salud mentales en el tiempo de pandemia. Entonces, hemos podido ver que no solamente las personas adultas, sino también los jóvenes, los adolescentes, están sufriendo dolencias psicológicas, ¿no? Y lo malo es que ellos no se están comunicando con su familia. Entonces, en la universidad donde yo trabajo, por ejemplo, ya han detectado 3 casos de esquizofrenia en jóvenes de primer y segundo año, ¿no? Entonces, estos problemas podrían estar sucediendo a nivel de todas las universidades, pero no estamos de repente haciendo caso a esas dolencias, ya que los estudiantes no transmiten su problema. Entonces, a través de estas herramientas donde ellos sí se sienten cómodos, podremos descartar ciertos futuros problemas más complejos con estas personas. Bien. La comunicación empresarial y la evolución con la inteligencia artificial. ¿Cuál ha sido el impacto de la inteligencia artificial, ¿no? En el mundo empresarial? Bien, yo estudié la maestría en administración y marketing en el año 2018. Terminé en el 2018 y luego en el 2019, los procesos administrativos se obtuvo el grado. Después llegó la pandemia, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Desde ese tiempo que nosotros estábamos acostumbrados a una rutina muy diferente, los 2 años de pandemia afectaron a muchas personas. Entonces, el impacto del tener clases virtuales, el impacto que ha generado en los niños recibir clases virtuales y ya no tener un contacto con sus compañeros y volverse ahora en estos tiempos ya, 2023, 2024, a establecer nuevamente el contacto social entre los compañeros, ha creado ciertas formas, costumbres que tienen que ser investigadas, ¿no?
Y de esta forma, este impacto ha hecho pues que ya no solamente existan sistemas de información, sino que se generen estos sistemas inteligentes con apoyo de la inteligencia artificial a través de ciertos algoritmos que hemos utilizado, como los embedding, transformers, ¿no? Redes neuronales, para poder apoyar a la diversa problemática que hemos ido detectando a través de las investigaciones que estamos realizando. La segmentación y análisis de la audiencia, ¿no? Algoritmos que se clasifican, que clasifican a los usuarios y ajustan mensajes para una mejor efectividad a nivel de segmentación de mercado, ¿no? Entonces, ya podemos decidir, ¿no?, con ciertos algoritmos si le vamos a otorgar un préstamo o no a esta persona debido a su récord financiero, pero rápidamente a través de un sistema que hemos desarrollado también, ya llamado cultura financiera, ¿no? Es otro chatbot que hemos desarrollado. Entonces, estos ejemplos prácticos, señores, han permitido crear plataformas de marketing digital que envíen mensajes personalizados según el historial de compras del cliente. Eso lo pasamos con Facebook. Si nosotros podemos visitar cierta página que nos agrada, como por ejemplo la apertura libros, ¿no? Entonces, comúnmente te va a llegar invitaciones de ciertos productos para que tú puedas adquirir o ingresar a páginas donde tú puedas descargar libros electrónicos o a través de un previo pago. ¿Por qué? Porque existen ya plataformas, ¿no?, de marketing digital. Otro de los puntos importantes en la comunicación empresarial es el análisis de datos. Hoy en día las universidades han migrado a plataformas grandes, como por ejemplo, se originó ya el análisis de ciencia de datos, ¿no? Entonces nosotros tenemos nuestros datos computarizados a través de un sistema que le hemos llamado cloud, ¿no? Y este está permitiendo, pues, no solamente almacenar grandes volúmenes de información, sino tener la información necesaria en el momento oportuno y en el momento instantáneo que lo queremos conocer. Y podemos ingresar a esa información en cualquier momento, las 24 horas. El monitoreo de las redes sociales, ¿no? A través de ello, la detección de menciones y análisis de sentimientos en redes sociales para mejorar la reputación de la marca se ha venido realizando. Como por ejemplo, este análisis de lo que se realiza con lo que es redes sociales, ¿no? Y en este caso, analizar y conocer la preferencia de marca que los usuarios tienen a través de los medios sociales. Otra de las aplicaciones de la IA con respecto a la comunicación empresarial es la predicción de tendencias, ¿no? Algoritmos que detectan tendencias emergentes, de tal forma que permitan a las empresas adelantarse a las necesidades del mercado. Entonces, es fácil ahora poder nosotros, utilizando algoritmos de machine learning, conocer, predecir esas tendencias para que podamos nosotros conocer las necesidades del usuario y del mercado. Los Doctora, beneficios de la... Hola. sí, podemos ir cerrando con su exposición. ¿Ya? Gracias. Quiero mostrarles un caso práctico. Uno de los investigaciones que hemos realizado y ya está publicado en Scopus es el sistema inteligente basado en algoritmos genéticos para el control de tráfico vehicular que se realizó en la ciudad de Huánuco. Este proyecto abordó pues conocer el tema del tráfico vehicular, que es un caos en nuestra ciudad, si ustedes cuando tengan la oportunidad de conocer. Entonces, esto ha permitido la optimización del tráfico vehicular y para ello se utilizó algoritmos genéticos. La metodología utilizada fue encontrar la mejor ruta y reducir la congestión en zonas críticas, ¿no? Y la aplicación que se realizó, pues, es una optimización del tráfico a través de algoritmos genéticos, donde
pudimos determinar la ruta, la mejor ruta, ¿no? Para evitar este caos, mejorando la eficiencia y los tiempos de respuesta. ¿Qué nos viene en el futuro? ¿No? Eso es ya para terminar. ¿Qué va a pasar en el futuro con respecto a la inteligencia artificial en la comunicación? Pues existirá un crecimiento exponencial. La inteligencia artificial en comunicación continuará avanzando, integrándose en cada aspecto del negocio. Oportunidades futuras, herramientas sofisticadas que ya vamos utilizando, como el ChatGPT, el IA Humanizer y muchas herramientas más que ahora permiten hasta el análisis de sentimientos, reglamentada, mejorar la interacción cliente-empresa, ¿no? Y asistentes virtuales, como les comenté, avanzados, que han podido de alguna forma aminorar, mejorar las situaciones problemáticas de las cuales hemos investigado. La predicción, las empresas adoptarán estas tecnologías que ya lo están realizando y liderarán la experiencia cliente y eficiencia. Bueno, el impacto de las empresas abordará tecnologías para mantenerse competitivas en un entorno cada vez más digital. Que hay empresa que no ingrese al mundo tecnológico, que no esté inmersa en el uso de la inteligencia artificial, tiene que ponerse ya en sí a pensar de que tiene que invertir para poder mejorar y estar preparados a la competencia. La ética y la preparación, ¿no? Abordar desafíos críticos, capacitar al equipo humano en lo cual labora en la empresa, en el negocio, y maximizar el uso de tecnologías. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, doctora. De manera breve, nos hacen dos preguntas en el chat. La primera es, de acuerdo a su realidad, ¿la inteligencia artificial reemplazará los trabajos del hombre en algún tiempo muy cercano? Y la otra pregunta es si las inteligencias artificiales pueden recopilar toda nuestra información privada, como cuentas bancarias, contraseñas, entre otros. Sí, bien, la inteligencia artificial ya está reemplazando ciertas acciones que realiza el hombre. Sin embargo, va a necesitar siempre de esa alimentación del conocimiento que le pueda dar el experto para que pueda responder. Entonces, al 100% no lo va a reemplazar, pero sí en un corto plazo, mediano plazo, ya tendremos muchos otros avances como está sucediendo en la India, en China, Japón y en nuestro Latinoamérica, en Colombia, ¿no? Entonces, en Brasil, todos sus procesos con respecto a negocios, ¿no? Están automatizados y todos los servicios y autoservicios han implementado IoT, ¿no? Entonces, nosotros como universidad, estoy liderando el proyecto del Smart Campus UNEVAL. Entonces, ya en un mediano plazo estaremos implementando nuestro campus a nivel, ya en un nivel de Smart Campus, como un Smart City y un Smart Campus. Y para ello hemos formado todo un equipo de trabajo. Con respecto a la siguiente, a la pregunta número dos que me plantearon, si existen, ¿no? ¿Cuál era la segunda pregunta? Discúlpame. Y la inteligencia artificial recopila toda nuestra información privada, como cuentas bancarias, contraseñas, entre otros. Excelente. Con respecto a ello, te podría decir que nosotros, a nivel de investigación, hemos realizado un sistema inteligente utilizando algoritmos genéticos para la detección de fraudes, ¿no? De tarjetas de crédito y débito. Un dataset que tiene más de 10.000 datos. Okay. Y este sistema es primero a partir de algoritmos genéticos, ahora vamos a crear el sistema inteligente, donde fácilmente toda tu data, tus contraseñas, tu número de tarjeta es fácilmente guardada, ¿no? A pesar de ser encriptada, se rompen esas claves
Y sí tenemos lo que sucede en nuestro país, ¿no? Comúnmente, que es estas compras por internet, hay que ser siempre supervisadas y ver siempre, verificar que la página sea confiable porque hay muchas estafas. Y sí, la IA podría, puede, como la investigación que te digo hemos realizado, sí capta toda esa encriptación. Te hablo con, por la experiencia, porque ahorita, ya hace un mes se terminó ese sistema en base a algoritmos genéticos que permite detectar los fraudes en tarjetas de crédito y débito. Ahora se va a implementar el sistema para que se ponga en marcha ya las pruebas, ¿no? Lo estamos esperando al banco peruano que quiera, o una caja que quiera pasar esta etapa de las pruebas, del prototipado. Entonces, nosotros bienvenidos. Tenemos, como te digo, trabajo yo con chatbot, con sistemas inteligentes y tenemos un grupo humano bastante, con bastante expertise para poder apoyar a diversas áreas, sector educación, sector salud y hoy en día el sector financiero. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias por su participación. Muy bien. Continuando, voy a presentar al último expositor, al magíster Gabriel Tirado de la Universidad Nacional del Callao, con su tema Uso de tecnologías digitales en el control integrado de subestaciones eléctricas en Perú. El magíster Gabriel Tirado es ingeniero electrónico y magíster en ingeniería de Telecomunicaciones y Networking por la Universidad Tecnológica del Perú, magíster en Docencia Universitaria por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Tibaye. Ha sido jefe de la Unidad de Investigación de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica en la Universidad de Ciencias y Humanidades. Actualmente es docente en la Universidad Nacional del Callao. Doy el pase al magíster Gabriel Tirado Mendoza. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias a la organización, en nombre de la Universidad Nacional del Callao y del Vicerrectorado de Investigación. Y voy a iniciar mi exposición también saludando a todos los asistentes. El tema de hoy se denomina Uso de tecnologías digitales en el control integrado de subestaciones eléctricas en Perú. Entonces, nos hemos formulado la siguiente pregunta, ¿no? ¿De qué manera las tecnologías digitales mejoran el control y monitoreo de las subestaciones eléctricas en comparación con los sistemas tradicionales? En las últimas décadas sabemos que existe un cierre de brecha tecnológica que llega a todos los sectores, y uno de estos sectores es el sector eléctrico. Aquí en la universidad tenemos líneas de investigación, las cuales se viene desarrollando investigaciones tanto en el mundo de las telecomunicaciones, de la electrónica, de la ingeniería eléctrica y otras áreas propias de las especialidades que tenemos en la universidad. En ese sentido, los tópicos que vamos a abordar es una introducción al tema de las subestaciones, la migración de una estación tradicional a una subestación digital, las tecnologías de comunicación que se involucran para poder lograr esta finalidad. Y la mirada hacia un nuevo contexto, ¿no? Concluiremos haciendo algunas unas ideas finales, ¿no? Bien, una subestación eléctrica, como se menciona aquí, permite redirigir y distribuir los flujos de energía eléctrica a través de diversas rutas, ¿no? Rutas alternas, ¿no? Y esto brinda, de hecho, comunicación. Establece una comunicación implícita dentro de su transferencia. Hay dispositivos asociados a estas subestaciones, ¿no? Es decir, tenemos transformadores de tensión, interruptores, pararrayos, elementos transformadores de corriente, seccionadores, todo esto que correspondería a un nivel de operación, ¿no? Normalmente en el sector eléctrico le llamamos el famoso nivel cero, ¿no? O de proceso de campo, ¿no? De proceso o de campo, ¿no? Es muy amplia la distribución y el equipamiento que se tiene en una subestación y en el patio de llaves de una subestación de potencia, ¿no? Tiene varias partes, ¿no? Este es parte de Bahía también, ¿no? Que se puede expresar en este plan.
El patio de conexiones, que es parte de las subestaciones también, ¿no? Tiene un conjunto de equipos y barras de una subestación que están eléctricamente asociados. Aquí podemos observar un patio de conexiones, ¿no? Con, digamos, unos parámetros a 500 kilovolts, otro a 230 kilovolts, el patio de transformadores, ¿no? Aquí se puede ver este patio de transformadores en una mirada un poquito más amplia, ¿no? Donde podemos nosotros tener conexión de los diferentes niveles de tensión. Todo esto podemos marcarlo en el lote de una subestación. Aquí podemos ver, digamos, esta mirada total, ¿no? Del equipamiento que se maneja ahí. Hay definiciones adicionales como bahía o módulo de conexión. Aquí lo tenemos, ¿no? Y también barras, barrajes de colectores, ¿no? O sea, es decir, todo un equipamiento destinado a la transmisión de la energía eléctrica. Existe entonces, esto en el mundo tradicional, existe necesidades que son atendidas a través de estándares. Y existe un marco regulatorio o, digamos, una norma, en este caso, la denominada IEC 61850, 9.2, ¿no? Que habla de poder pasar de un cableado tradicional a un reemplazo en el bus de procesos, donde este bus de procesos es una red de comunicación, una red de Ethernet, tal como conoces las redes de Internet, exactamente igual, y es una red a alta velocidad. Definitivamente no llevamos información como fuente, como, digamos, fuente como videos o otro tipo de información, sino digamos señales de control, ¿no? Que son mucho más asequibles al trabajo y a la velocidad y también al muestreo, ¿no? Entonces, no hay la necesidad de complicar un poco el tema entre los dispositivos, que son los que muestrean, es decir, tenemos transductores, ¿no? Elementos, sensores que van a captar las señales en esta ferretería, vamos a verlo así, ¿no? Que les he mostrado de una subestación, van a captar esas señales eléctricas y las van a llevar a través de los dispositivos inteligentes, los van a llevar a través de la red, hablamos de una red de Ethernet ahora, llevar esta información tanto a una central de monitoreo como a la nube. Entonces, una subestación digital es un término que implica subestaciones eléctricas, donde la operación se administra a través de dispositivos electrónicos inteligentes, conocidos como IED, ¿no? Esto nos permitiría tener dispositivos interconectados, generando una especie de big data, llamémosle así, respecto al servicio eléctrico, que sabemos que con un analizador, ¿no? Podríamos nosotros determinar o predecir algunas fallas comunes o deterioro de los equipos. Entonces, es un paso más, ¿no? Respecto a la implementación. Este tipo de subestaciones digitales, hay algunas en el Perú, ¿no? Pero se requiere de que se profundice más, que se trabajen más sobre este tema. Hay tipos de subestaciones digitales, hay, sabemos, subestaciones, ¿no? Con aislamiento de gas, ¿no? Y también otros tipos de aislamientos, ¿no? Los convencionales, ¿no? Por aire, ¿no? Entonces, aplica igualmente. ¿Cómo se hace esta migración a una subestación digital? Primero hay que establecer el principio de automatización, ¿no? Cuando uno habla de automatización tiene como variable muchas definiciones, es decir, muchas dimensiones, y estas dimensiones sus propios indicadores, ¿no? Como parte de la investigación. Sin embargo, podríamos aterrizar en que automatizar una subestación consiste en aprovechar el uso de toda esta instrumentación y equipos electrónicos inteligentes, aplicándole sistemas de control y tecnologías de la información para hacer este proceso automático e interconectado. ¿Qué ventajas representa esto, ¿no? Nos permite la optimización del nivel a nivel de ingeniería, nos permite menos cableado, nos permite una operación más ágil y nos brinda también herramientas de apoyo hacia el mantenimiento. Si repasamos por la historia, ¿no?
Podemos hablar desde una primera generación con tableros, ¿no? Eléctricos, sistemas de protección, cableados desde bahía, ¿no? Hasta los tableros. Y podemos hablar en una segunda generación de ya un centro de control, ¿no? A través de un controlador de una subestación. Y con una comunicación, de hecho, serial, ¿no? RS-232, ¿no? Podríamos hablar de algunos dispositivos inteligentes trabajando ahí. Y a la actualidad podríamos hablar con una subestación digital, de un centro de control, de una estación de terminal remota, pero basada en una conexión a Ethernet a través de switches, y que estas bajen hacia el bus de procesos, como podemos ver en la parte final, ¿no? Y puedan transmitir toda esta información. De hecho, el uso o la incorporación de HMIs, interfaz hombre-máquina, ¿no? Permite también, digamos, potenciar estos procesos. Si analizamos los niveles de operación, como les mencioné, existe un nivel cero, donde se ven los equipos de patio de llaves, ¿no? Y ahí estamos hablando de donde se encuentran, pues, los interruptores, los seccionadores, ¿no? Si subimos un nivel más, ahí se encuentran los dispositivos inteligentes de control y protección. Si subimos un nivel más, encontraremos a los controladores ya de la subestación de operación a nivel local. Y podríamos ir hacia un control a nivel regional, varias subestaciones interconectadas. Pero ya no estamos viendo el equipamiento eléctrico, sino estamos viendo la monitorización, el control, pero a través de estos sistemas, ¿no? Entonces, el reto de hacer esta interconexión es muy importante. Si hablamos de control de autoridad, si lo vemos en un mapa, ¿no? Llevado a una especie de lógica, ¿no? Podríamos encontrar esta lógica, ¿no? Como les he expresado, ¿no? Desde el nivel 0, ¿no? Hacia el nivel 3. Es necesario, entonces, pensar que para muchas de las actividades que hoy en día se realizan cerrando la brecha digital, todo, y escuché a algunos colegas mencionarlo también, ¿no? Que hay cosas que no pueden dejarse de hacer en el mundo de la ingeniería, es conocer uno o dos o hasta tres lenguajes de programación. De igual manera, algo que va a ser transversal a todas las carreras de ingeniería en general, ¿no? Podríamos decirlo así, es el tema de las redes, la interconectividad. Hablamos de ir hacia un Internet of Things o Internet de las cosas, dispositivos transmitiendo, y en una capa superior de todo esto estaríamos hablando del machine to machine o de la conexión máquina a máquina, es decir, donde no hay intervención del ser humano. Todo esto solo es posible a través de protocolos de comunicación, que es el lenguaje que utilizan los dispositivos para poder establecer el paso de información de receptor, transmisor o transmisor-receptor, ¿no? Entonces, existen requerimientos de un protocolo que permita la interoperabilidad, la seguridad de la transmisión y la velocidad, ¿no? Son tres elementos que las redes siempre poseen. Dentro de este esquema, se sigue una lógica, que es la lógica que siempre se ha manejado, ¿no? Los niveles de la capa, de los siete niveles de la capa OSI, que es el modelo referente, ¿no? El físico, enlace, red, transporte, sesión, presentación, aplicación, ¿no? Y este fue llevado a algo más, digamos, más concluyente, que es el modo de comunicación TCP/IP, ¿no? Donde se redujeron el número de capas, se juntó la capa física de enlace, se estableció que la capa de red es equivalente a la capa de internet, que la capa de transporte abraza la parte de transporte y sesión, y parte de la capa de aplicación ahora, ¿no? Es parte de sesión, presentación y aplicación. Entendiéndose aplicación como lo que ve el usuario, ¿no? Cuando tú dices estoy ante un apps en el celular, estás a nivel usuario, al nivel de aplicación, del aplicativo. Ahí está el usuario. Si tú vas bajando, existe una capa de transporte que permite el envío de los datos, ¿no? Y la capa de Internet que lo ayuda. Por eso dicen, ¿no? El protocolo TCP/IP, ¿no? Y hacia abajo, el acceso a red nos permite en realidad hablar de las direcciones, ¿no? La dirección propia, ¿no? La MAC address también de los equipos, ¿no?
Y el acceso a red es la combinación incluso a nivel de bits, ¿no? La recepción de datos binarios, ¿no? Si hablamos a nivel serial, presentamos la capa física, la de enlace y la de aplicación. Si tratamos de analizar esa transmisión de datos que se dan entre los equipamientos, aquí hay un análisis muy interesante porque la forma en que lo hace es generando encabezados en cada capa con la finalidad HEAD, le llamamos, ¿no? Estos encabezados permiten poder reconstruir hacia el lado del receptor y la capa final todo el mensaje, ¿no? Todo el mensaje que quiero transmitir. Entonces se va fragmentando, ¿no? La información se va segmentando, ¿no? Se va fragmentando y de esa manera se va enviando capa a capa. Esto es clásico y ahí aparece entonces una mirada que desde los datos binarios, ¿no es cierto? Nosotros podemos ir recorriendo, ¿no? Y agregar estos encabezados hasta subir a la última capa, ¿no? Que puede ser, para el caso de una red convencional, ¿no? Un usuario que solicita una información a un servidor y este tiene equipos intermedios de comunicación. Muy bien, dicho ello, podemos hablar entonces que tenemos capas físicas de comunicación, la comunicación serial, muy conocida por todos ustedes, donde se establece una unidad terminal remota, que es la que se encarga de recopilar, de procesar, de enviar datos a un sistema de control, ¿no? Eso es su trabajo, ¿no? Entonces tiene una conexión serial y esta va conectada a un equipo. Las velocidades que se pueden manejar ahí son un promedio de 300 bits por segundo, ¿no? Hasta los 115.200 bits por segundo. Las distancias, máximo los 30 metros, y la comunicación es punto a punto, ¿no? No es punto multipunto, sino punto a punto. Podemos también incorporar el R2232 a un controlador, ya no solo a una unidad de terminal remota, sino a un controlador. Hay también la comunicación RS485, que nos permite distancias mayores, hasta máxima de 1 km, ¿no? En el esquema anterior teníamos distancias solo hasta 30 metros, ¿no? Las velocidades, como podemos ver, también, ¿no? Están entre los 300 bits por segundo. Sin embargo, aquí podemos llegar a los 192.000, perdón, 19.200 bits por segundo. Se establece comunicaciones, ¿no? De esta unidad remota, maestro-esclavo, ¿no? Tenemos varios esclavos aquí que podemos interconectar, pero las redes están diferenciadas. Esta es con una unidad de terminal remota y esta es con un controlador. Ahora vamos a ver la diferencia, qué nos permite cada una. Bueno, hay capa física Ethernet también y aquí sí pues aumenta definitivamente las velocidades 10 megabits por segundo, podemos llegar a 1 gigabit por segundo, ¿no? De velocidad en la transmisión del dato, ¿no? Y las distancias son mayores a 100 metros en el caso de un tipo cable par trenzado, ¿no? Pero si hablamos de fibra óptica podemos ir mucho más allá, ¿no? Entonces, vamos a ver por aquí, para ir avanzando un poco, la capa de enlace, o sea, hemos pasado de la capa física a la capa de enlace, ¿no? En este momento. Y aquí podemos ver los dominios de colisión. ¿Qué significa esto, no? Es que los paquetes entre ellos podrían colisionar. Estamos hablando de un controlador, que puede transmitir información a gran velocidad y existen posibilidades que se estén transmitiendo muchísimos paquetes, monitoreando la red, ¿no? A diversas velocidades y podría existir la colisión. Podemos hacer que un controlador pueda dividir los esclavos para que no estén en el mismo bus, sino repartirlos, ¿no? Aquí están en una zona distinta, ¿no? Podríamos también considerar redes distintas, como lo acabo de mencionar, ¿no? Aquí hay una red A, una red B, ¿no? Y aquí podríamos establecer un dominio de broadcast, ¿no? El broadcast es el dominio que permite que los participantes de red puedan compartir una difusión, es decir, ¿no? Puedan enviar la información, ¿no? Y podamos tener un orden. Le va llegando uno a uno, ¿no? Ahí está, ¿no? Doctor, Sí. disculpe si es que podemos ir cerrando con su exposición. Perfecto. Sí, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a ustedes. Y finalmente llegamos a la función de la capa de aplicación, donde se hace un polling, que es poder generar una sincronía, es
La consulta constante que hace el dispositivo, en este caso estos dispositivos terminales que van bajando, ¿no? Y podemos llegar a que cuando se genere un evento, yo pueda saber qué sucede en cualquier punto de la red eléctrica. Hay, como decimos, información, ¿no? Que se va a ir transmitiendo, comandos binarios, análogos, ¿no? Hay una serie de información que transita por esas redes. Podríamos tener un monitoreo web a través de, ¿no? Una dirección, un host, ¿no? Y monitorear toda la red, llegar a saber dónde está la falla, no esperar para enviar la cuadrilla, no saber cuándo se deteriora un componente, ¿no? Existen protocolos como el Simple Network Management Protocol, ¿no? Que es un protocolo para intercambiar información también entre dispositivos, también es una estandarización. Se pueden recolectar las fallas, se puede hacer la sincronización de tiempos. Hay diversos equipos hoy en el mercado que permiten eso. Hay diversas arquitecturas, ¿no? Con conexión incluso a GPS, ¿no? O Global Position System, ¿no? Para poder saber ubicaciones. Hay posibilidades de hacer conexiones a través de los protocolos que les he mencionado y hacer diferentes tipos de arquitecturas de control, sería en este caso, ¿ya? No arquitecturas propias de red, sino arquitecturas de control a nivel eléctrico, ¿no? Si ustedes ven, hay diferentes cantidades de conexiones y podemos ir ampliando. Ahora podríamos tener dos o tres o tres subestaciones o cuatro. Miren, aquí aparece un switch con una subestación y podríamos agregar otro. Y aumentar la cantidad de controladores y seguir interconectando toda la red, ¿no? El futuro es llegar a implementar toda esta comunicación integrada IEC 61850 hacia varios niveles de las subestaciones, ¿no? Bien, voy concluyendo. Entonces, se pueden hacer mediciones de campo digital, se puede tener una reducción del cableado de cobre, se puede tener arquitecturas desarrolladas para obtener información muy particular. Y se puede manejar el tema de la seguridad, ¿no? Para que haya una confiabilidad. Es posible llegar a la realidad aumentada, que podrían decir, ¿cómo se aplicaría esto? Básicamente no tocaríamos los cables, sino iríamos con un equipo que permita visualización y veríamos los parámetros, tal como los vemos en la central de monitoreo. Podríamos obtener datos en tiempo real. Podríamos, sin tocar los gabinetes, los equipos, los cuartos de trabajo, podríamos, los mandos, ¿no? Cuarto de mando, podríamos nosotros interactuar, ¿no? Es el futuro de las comunicaciones, reduce un 30% el total de costo de construcción de civil respecto a un 70% para lo que es operación también y mantenimiento. Es un estándar internacional, ¿no? Que nos permitiría hacer interconexión. Y finalmente, pues podemos decir de que esta interoperabilidad va a permitir que el Perú empiece el desarrollo de nuevos dispositivos electrónicos, que es lo que vamos investigando aquí en la Universidad Nacional del Callao. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. De manera breve, hay dos preguntas. La primera es, ¿cuáles serían los costos económicos para la digitalización del control de subestaciones? Y la segunda pregunta es, ¿qué papel tendrían las empresas tercerizadas en esa transición? Escuché la primera, ¿no? Respecto a costos, la segunda no le logré copiar bien, parece que se fue la señal. Voy a responder la primera, ¿no? Los costos asociados a esto, de hecho, permiten una reducción total, ¿no? A lo que actualmente tenemos por obra civil. Entonces, para estimarlo, depende más de la cantidad de dispositivos a los cuales nosotros vamos a lograr implementar. ¿Y en qué nivel de monitoreo queremos hacer? Como habló la profesora anterior, ¿no? Los algoritmos pueden definir el grado de complejidad de lo que buscamos. Pero digamos que en conclusión, ¿no? Es demostrado, ¿no? Por ciencia que al reducir los costos de obra civil, fabricación de cables de cobre y utilizar terminales de fibra óptica, tanto la ferretería como el costo digamos, de compra es totalmente bajo, a diferencia de lo que actualmente tenemos. Y respecto, no escuché muy bien la segunda pregunta, pero algo de las
de los contratas era, ¿no? O sea, los que tercerizan, ¿no? Servicios que tercerizan, ¿no? Sí, disculpe. La segunda pregunta es, ¿qué papel tendrían las empresas tercerizadas en esa transición? Ok. Más que el papel, yo consideraría que tienen que capacitarse, ¿no? Porque lo que tendrían ahora es una posibilidad de utilizar equipamiento que es un equipamiento estandarizado, ¿no? Es decir, ellos podrían, en vez de arriesgar su vida y tocar y hacer pruebas o hacer algún tipo de maniobra en particular, en caliente, como le llamamos, ¿no? Podrían ellos interactuar de manera monitorizada, digamos así, ¿no? A través de la realidad virtual. Y tendrían mayor efectividad, menor tiempo, ¿no? Exposición también, ¿no? Que es muy importante, el riesgo de vida, ¿no? Muchas gracias, doctor. A Muy bien. ustedes, muchas gracias. Con esta última exposición, entonces, estamos dando por concluida la participación o la sesión de esta mesa llamada Ciencia e Ingeniería 5, organizada por la Red Peruana de Universidades dentro de su quinta semana de investigación. Muchas gracias a todos los presentes. Que tengan muy buenas tardes.